Hola, hola chicos y chicas, soy Rubén de Maestrigo. En este segundo vídeo vamos a enseñar de nuevo a manejar la herramienta de Live Worksheets, pero para que podáis crear vuestros cuadernos o vuestro workbook con diferentes fichas, es decir, ir recopilando diferentes fichas y de esta manera tener el control de las actividades que realizan vuestros alumnados y poder mandarlo todo de un mismo golpe. Así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Ya estamos de vuelta. Bueno, como os hemos comentado en la introducción, vamos a aprender a crear cuadernos interactivos con la aplicación de Live Worksheets. Si no recordáis cómo manejar esta aplicación, os dejaremos una tarjetita por aquí arriba en el que tendréis un vídeo introductorio para aprender a cómo se utiliza esta aplicación. Entonces, sin más, vamos a iniciar sesión desde acceso de profesores, escribimos nuestro nombre de usuario y la contraseña. Y ya iniciamos sesión. Entonces tendremos aquí ya nuestro nombre de usuario y para crear nuestro cuaderno interactivo nos vamos al menú que tenemos aquí arriba y elegimos la opción de crear cuaderno interactivo. Elegimos en la opción de empezar y ahora lo primero que tenemos que hacer es poner un nombre a ese cuaderno que vamos a crear. Por ejemplo, voy a ponerle inglés raya cuarto primaria. Le doy a crear nuevo cuaderno y aquí ya tengo mi cuaderno creado. Puedo hacer diferentes cosas. Lo primero, editar el contenido una vez que lo hayamos insertado, asignar a alumnos cuando tenga ya el grupo creado y, por ejemplo, también subir una portada, porque por defecto me carga el nombre del cuaderno que le he puesto. Para subir la portada simplemente le clico y tengo que elegir una imagen o incluso un PDF que me sirva como portada y la imagen tiene que estar en formato JPG o PNG. Para poder subirla simplemente seleccionamos archivo y donde tengamos guardada la imagen la seleccionamos y le damos a abrir. Le damos a enviar y nos carga esa imagen como portada. Si es una imagen pequeña, como es en mi caso, la duplicará o incluso triplicará para que ocupe todo lo que sea la portada del propio cuaderno. Luego puedo cambiar el título, es decir, cambiar cómo se llama ese cuaderno y también modificar las opciones de calificación. Por defecto se muestra siempre la calificación sin decimales. Puedo elegir no mostrar calificación directamente o también mostrar la calificación con decimales, es decir, por ejemplo, el clásico 8,5 o 9,3, como queramos hacerlo. Y también una opción muy chula es la de texto personalizado, es decir, en lugar de aparecerle el número, le aparecerá el texto relacionado con ese número y lo podemos editar. Por ejemplo, esta opción de aquí simplemente la puedo eliminar y poner lo que yo quiera o que ponga. Pero por ejemplo, para este tutorial vamos a usar la de calificación con decimales. Y también recordad que tenemos la opción de imágenes personalizadas, ¿veis? Como estas estrellitas que tenemos aquí. Es decir, que lo podemos hacer también con imágenes para poder decorarlo de una forma un poco más llamativa. Le damos a guardar cambios y ya está. Luego también puedo permitir la repetición de los ejercicios si yo quisiera. Por defecto no se puede repetir ningún ejercicio, pero aquí puedo seleccionar las veces que quiero que se repita, en el caso de que quiero que los alumnos lo revisen, y si quiero que repitan la página completa o solo repitan aquellas opciones en las que se han equivocado, que sirve muy bien para que puedan repasar los contenidos hasta que llegan a tener la ficha completamente bien. En este caso voy a poner que se pueda repetir una vez. Si le doy a guardar me aparecerá esta advertencia, porque ahora mismo tengo la opción de mostrar las respuestas correctas activadas, es decir, que no tendría mucho sentido porque claro, si pueden ver las respuestas correctas la primera vez que entren en la ficha y he puesto que lo repitan, la segunda vez lo harán bien, entonces por eso me aparece esta advertencia. Entonces le daría a cerrar y ahora vamos a cambiar esa opción de respuesta correcta que me ha aparecido. Si le doy clic a mostrar respuesta correcta, le puedo añadir ese botón o no añadir el botón de mostrar respuesta correcta. Entonces ya tendría más sentido la opción que he marcado anteriormente de que puedan repetir la ficha una vez. Le damos a guardar y ya tendría mi cuaderno personalizado.
Ahora, ¿cómo voy a añadir una ficha a ese cuaderno? Porque ahora mismo no tiene ningún tipo de actividad. Entonces, para poder añadir una ficha, simplemente en el buscador escribo aquello que quiero añadir. En este caso, como por ejemplo es inglés, voy a poner present simple, le doy a buscar y elijo una de las fichas que me aparecen. Por ejemplo, imaginaros que me gusta muchísimo esta. Le clico y le doy a añadir a mi cuaderno. Selecciono ese cuaderno porque puedo añadirlo a tantos cuadernos como yo quiera y le doy añadir ficha a ese cuaderno seleccionado. Entonces ya tengo ese cuaderno. Voy a hacer una segunda búsqueda. En este caso voy a buscar present continuous. Le doy a buscar. Y ahora elijo otra ficha, por ejemplo esta de aquí, y repite el proceso, añadir a mis cuadernos. Pero en esta ocasión voy a seleccionar ese cuaderno y voy a seleccionar la opción de mantenerlo oculto. Lo que va a hacer esto es que el estudiante no va a poder ver esa ficha, aunque esté añadida en mi cuaderno, hasta que yo como docente habilite la opción para que puedan ver esa ficha en cuestión. Entonces le doy a añadir la ficha a los cuadernos y ya está, y ya puedo añadirlo. Ahora voy a ver mi cuaderno, voy a verlo con las dos fichas que he creado. Entonces me voy a mi perfil y le doy a mis cuadernos. Entonces aquí tengo el cuaderno. Ahora vamos a editar el contenido de ese cuaderno con las dos fichas que hemos visto anteriormente. Entonces si le hago clic a esta primera opción de editar contenido, se me muestra las dos fichas. Como podéis ver, la primera tiene un color como más clarito porque es la que está visible para el alumnado. En cambio, la segunda, que es la que he añadido con la opción oculta, tiene un color más oscuro que nos muestra que está oculto. Es decir, el alumno no va a poder ver esa ficha en ningún momento. Entonces, yo puedo cambiar estas opciones desde las tres rayitas que tengo aquí. Si pongo el ratón encima, me aparece la opción de mostrar la ficha para el alumno. Ahora veis, se pone esta opción con un color más clarito como la que tenemos en la primera página. De esta forma ahora estarían visibles para los dos. Es decir, para todos los estudiantes estarían visibles las dos páginas que estamos trabajando. Entonces esto nos permite ir programando diferentes fichas conforme nosotros lo consideremos oportuno. Y lo mismo, si lo quiero ocultar, escojo la opción y oculto. Ahora imaginaros, estoy montando mi cuaderno y quiero cambiar esta ficha para que se muestre en primer lugar, en lugar de la que tengo. Pues desde las tres rayitas lo mismo, le doy a mover a la ficha y le digo que se vaya a la primera. Entonces se quedaría como primera opción, lo que nos permite ir modificando el orden de las fichas conforme vaya apareciendo en el cuaderno. Y lo mismo. Aquí tengo otras diferentes tareas, como puede ser también mostrar las respuestas correctas y las opciones de comprobación. ¿Esto qué cambia? Porque yo puedo coger y cambiar las opciones que habéis visto anteriormente en todo el cuaderno únicamente en una ficha. Yo, por ejemplo, si le doy a mostrar respuestas correctas, lo voy a cambiar solo en esta ficha, no en todo el cuaderno. Es decir, que nos permite personalizar incluso aquellas fichas que queremos que aparezcan las respuestas, que no, cambiar incluso la forma en la que ven la nota, lo que nos permite personalizarlo aún más. Y ahora llega la parte más importante, ¿no? Porque claro, imaginaros, ya he terminado mi cuaderno y ahora quiero añadir a esos estudiantes. ¿Cómo añado a mis estudiantes para que resuelvan ese cuaderno? Súper fácil. Vamos a nuestro perfil y hacemos clic en donde pone mis alumnos. Dentro de mis alumnos voy a crear un grupo de estudiantes. Le hago clic y le pongo el nombre a ese grupo, por ejemplo, quinto A. Le doy a añadir grupo y ya tengo ese grupo creado. Ahora, para añadir a mis estudiantes tengo dos formas. De forma manual, que es esta primera opción, y los puedo invitar por medio de código, que es la segunda opción que veis aquí. Ellos pondrían ese código y se podrían unir. Si yo lo quiero añadir de forma manual, simplemente elijo la primera opción y aquí yo mismo voy a ir dándoles de alta dentro de la plataforma. Simplemente pongo el nombre del alumno y el usuario que quiero que tenga. Por ejemplo. Y la contraseña. Y así con todos. Y como veis, mirad, se me marca de color rojo. Eso quiere decir que ese usuario ya está ocupado, ¿no? Entonces le puedo cambiar el usuario
hasta que me aparezca de otro color. ¿Veis? Ya me ha cambiado de color y eso quiere decir que ya no está ocupado. Una vez que haya terminado, los asigno a los cuadernos que yo quiera. En este caso voy a asignarlo a los dos cuadernos que tengo, el de cuarto y el de quinto. Le doy a añadir alumnos y aquí tengo ya mis estudiantes agregados. Ahora lo que tengo que hacer es asignar un cuaderno a este grupo en cuestión. Ya he agregado a los alumnos y voy a asignarle un cuaderno. Le doy aquí y asigno al cuaderno que tengo aquí habilitado de inglés de cuarto de primaria. Le doy a guardar cambios y ya está. He asignado a ese alumno dentro de ese cuaderno. Ahora vamos a ver cómo el estudiante vería ese cuaderno y cómo podría resolverlo. Un pequeño corte y volvemos. Y ahora vamos a ver cómo accedería el estudiante a ese cuaderno y a resolver esa ficha que le hemos asignado. Para ello, dentro de la página principal, hacen clic en Acceso a alumnos y ponen su usuario y su contraseña y le dan a entrar. Ahora, seleccionarían el cuaderno en cuestión, en este caso inglés de cuarto de primaria, y aquí tienen la ficha. Recordad que habíamos puesto dos fichas, pero la segunda se encontraba oculta, por eso el alumno solo puede ver una ficha. Entonces, una vez que ya está dentro, pues simplemente tendría que ir resolviendo cada una de las opciones que tiene. Voy a resolver así unas cuantas al azar. Y aquí, por ejemplo, pues tiene que seleccionar la respuesta correcta. Lo vamos seleccionando. Y una vez que haya terminado, puede guardarlo para más tarde, pues si quiere seguir más adelante, o terminarlo. Le dan a terminar. Y aquí les aparece la calificación que han obtenido y las marca las respuestas incorrectas que ha tenido. Que recordar que esta opción la podemos deshabilitar también. Y en este caso, como habíamos habilitado la opción de repetir ejercicio, pues pueden repetirlo si quisieran. En el caso de no tener esa opción, es decir, de que no hayamos habilitado la opción de repetir ejercicio, no tendrían nada, simplemente ya nos lo han entregado y ya está. Y ahora vamos a ver cómo ver esas calificaciones que ha obtenido el alumno, es decir, lo que ha resuelto. Y ahora, ¿cómo veo yo las calificaciones? Ya hemos visto cómo el estudiante resuelve la ficha y entrega la ficha. Y ahora vamos a ver cómo ver las calificaciones. Si os dais cuenta, en mi perfil tengo aquí como una campanita que me avisa de que alguien ha resuelto la ficha, ¿vale? Aquí me dice de que alguien ha resuelto la ficha con la fecha de entrega y la hora que lo ha entregado. Entonces yo, para poder ver la calificación con más detalle, tengo dos opciones diferentes. La primera lo puedo ver desde mis cuadernos. Yo pincho a mis cuadernos y desde aquí puedo ver los resultados de los alumnos de forma generalizada. Me aparecen las fichas, en esta ocasión la primera está en oculto, como recordar, y aquí tengo la segunda con la calificación de los alumnos, con la fecha de que la ha entregado y la hora con la que la ha entregado. Y ahora, si lo quiero ver con más detalle, bueno, importante, lo puedo exportar, ¿vale?, los resultados en formato CSV o en XLS. Y ahora vamos a verlo de forma más individualizada. Para ello le pincho a mis alumnos. Y si, por ejemplo, dentro del grupo que tengo aquí de quinto A, quiero ver con más detalle en la parte de Juana García, yo le pincho al cuaderno de Juana García y aquí me aparece su ficha con lo que ella, en este caso, ha respondido y las respuestas correctas e incorrectas que ha ido teniendo. Yo aquí puedo tomar notas, es decir, por ejemplo, le puedo poner algún comentario, pues inténtalo de nuevo, el comentario que yo quiera, le puedo señalar algo que quisiera a lo mejor que rectifique, también puedo poner líneas, es decir, lo puedo ir modificando como yo quiera, e incluso le puedo cambiar la nota u ocultársela, ¿no? Es decir, le puedo cambiar la nota porque a lo mejor pues no estoy conforme con la nota automática que le he asignado y se la quiero cambiar de forma manual, le puedo ocultar la nota porque es posible que no me interese que vea la calificación que ha obtenido y le puedo mandar repetir el ejercicio si quiero que tenga otra oportunidad para resolverlo. Y de esta forma, pues puedo hacerlo totalmente personalizado la experiencia que va a tener el alumno con esta plataforma. Y espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en otro vídeo.